Juanra, Carolina, Cristina, María Ángeles, Josep y Leticia, tres enfermeras, dos médicos y una ingeniera unidos en el mismo proyecto, la ONG Toubabs Team. Juntos quieren construir un centro de salud en Sansam, un barrio muy pobre a las afueras de Dakar, la capital de Senegal. Hace un año hicieron un viaje de cooperación y allí conocieron a Regina Casado, una misionera que ayuda a chicas jóvenes a huir de la pobreza aprendiendo un oficio. Ella les ha involucrado en este proyecto solidario. Habría una sala de tratamiento, sala de curas, sala médica, sala de maternidad y una farmacia. Con esto se garantizaría una atención sanitaria de unas 120.000 personas a nivel anual. Un lujo para los 10.000 habitantes de este suburbio obligados a hacer kilómetros para recibir la mínima atención sanitaria y sobre todo para las mujeres, el auténtico motor de este país que continúan dando a luz en casa sin medios ni profesionales. La tasa de mortalidad de mujeres en el parto pues es muy alta, entonces el tener una sala en buenas condiciones para que den a luz pues creo que sería muy importante y reduciría pues esa tasa. De mortalidad. Un sueño de 90.000 euros imprescindibles para cimentar un consultorio en un barrio bajo el nivel del mar que las lluvias convierten a menudo en una ciénaga. Por eso recurren al crowdfunding. La primera fase tienes que superar un mínimo que son 7.000 euros, lo hemos establecido en 7.000 euros, por lo menos para poder empezar, poder despegar un poquillo. Si no superas ese objetivo, se devuelve el dinero a toda la gente que ha hecho la donación. Y si lo superamos, pasaríamos a la segunda fase de otros 40 días, que ya tenemos un óptimo fijado, que sería 21.000 euros, que eso sí que es lo que necesitamos para poder empezar a cimentar la zona y empezar a arrancar con el proyecto. En dos días han conseguido el 30% de su objetivo, pero todavía quedan una gran cantidad de pequeñas aportaciones que puedan hacer realidad este gran proyecto. Necesitamos tu ayuda. Sin ella es imposible llegar a un proyecto tan grande. La suma de todos hará que sea posible. Muchas gracias.